¿Qué? ¿Pas casé encore? No, pas casé l'Olympia. On n'est pas là pour casser l'Olympia. ¿Qué? Bueno, no, ya le cantaba antes, hombre. Voy a cantar otra vez. No, lo que pasa. No, yo voudrais qu'on finisse en chantant tous ensemble et à galopar, ¿eh? Voilà. Alors, pour les Français, je vais leur aider un peu, c'est à galopar, hasta enterrarlos en el mar. C'est difficile, ¿eh? C'est pas enterrarlos en el mar, ¿eh? Alors, alors, au refrain de à galopar, ¿eh? Vous le chantez avec moi, ¿eh? Comme ça, vous vous compromettez avec moi aussi. Vale, adiós. Las tierras, de España, las grandes, las solas, desiertas y anuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Bueno, pues después de esta versión de Paco Ibáñez con explicación en francés y todo, pues os doy los buenos días. Estás en Talavera Nos Entera y yo, pues Pilarica Dinamitera. Pasad esta media horita del hoy miércoles contigo. Si quieres entrar y comentar algo, el chat está abierto. Talavera Nos Entera, Pilarica Dinamitera, aquí contigo para pasar esta media horita del miércoles. Vamos a ello. Y aquí estamos, seguimos en las mismas, lo que todo el mundo sabe. Las leyes de socialistas y populares permiten al PP y a sus donantes esquivar el banquillo. El PP dice que desconocía la caja B y señalaba que las donaciones siempre han estado exentas de retribución y, bueno, y de tributación. Al final, la culpa va a ser del portero. No pocas son las sorpresas que la reciente resolución del juez Ruz genera en quienes creemos que los denominados papeles de Bárcenas son algo más que unas meras notas manuscritas con una suerte de contabilidad paralela a la del Partido Popular. Sorprende tanto las prisas con que se dicta dicha resolución como el sentido y contenido de la misma, que dista de satisfacer a quienes confiábamos en una investigación detallada, yo nunca lo confié, de algo tan grave como que un partido político, sea del color que sea, mantenga una contabilidad paralela a la oficial. El juez Ruz cierra los papeles de Bárcenas y da por acreditada la financiación irregular del partido
popular, pero como la ley aquí no sirve para nada, si hay alguno que merezca la pena, como el juez Pablo Ruz o alguno por ahí, pues cogen corriendo y lo sacan a tomar por saco. Y la Audiencia Nacional pues vuelve a remitir a Granada la misma denuncia anónima sobre la sede del PP. O sea que nada, el PSOE mantiene la ofensiva parlamentaria para que Rajoy dé explicaciones por la financiación del PP, pero lo dice con la boquita pequeña, porque como todos sabemos, con tantísimos años como ha estado también el PSOE, pues también tendrá cositas por ahí que huelan mal. Hacienda compara al PP con Cáritas por afirmar que no hubo delito en sus impagos fiscales. Esto es para troncharse de risa, ¿no os parece? Porque vamos, esto sí que es vergonzoso. ¿Cómo te vas a fiar ni de Hacienda, ni los jueces, los partidos esos ni mucho menos? Pero que ya nada, ni la fiscalía, ni todos están con la mierda al cuello. La fiscalía no ve delito en el pago de 200.000 euros para la campaña de la Cospedal tampoco. O sea que aquí el PSOE pide la reprobación de Montoro por la negativa de Hacienda al requerimiento del juez Ruz. Y dice que, bueno, que haga el favor el juez Ruz de mandar un informe sobre los donativos en B al PP, pero nada de nada. Aquí no les va a pasar nada, y es más, los seguiremos votando y nos quedaremos tan frescos, porque es así. Ahora mismo yo acabo de leer por ahí, no sé dónde, bueno, creo que sí que era el diario.es, pues que decía que Cospedal acaba de inaugurar un centro de mayores y le ha dado el contrato a unas personas, a un señor que ha estado en y que está imputado por las cosas de la Gürtel, que está verificado y está imputado. Pues nada, es igual aquí. Da igual que estés imputado, da lo mismo, todo vale, todo vale. Ya la gente tendremos lo que nos merecemos, o sea, porque yo no soy, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero no soy de ningún partido. Pero cuando vemos cómo está Andalucía todos los días saliendo en la prensa, y no porque la educación sea mejor o haya bajado el paro, no, sino simplemente porque le salen también setas como en otoño, por todos los lados. Están los de los ERES, están todos, lo de las financiación de los sindicatos, que el dinero que daban para formación se lo gastaban en lo que les apetecía. En fin, estamos rodeados de mierda por todas partes, y aquí seguimos tan cucos y tan panchos. Aquí nadie hace nada, esto es Circus Spain. Ahora tenemos ya el circo electoral hasta último de año, y ya está. Ahora nos comen un poco el coco, y todos corriendo con la papeletita, como borreguitos, todos, a poner el botito. Metes el botito, y una vez metido, ya te tienen cogido por los guitos 4 años. ¿Esta es la democracia? Pues meteros la democracia por donde os quepa, porque para mí esto no es democracia. Nunca la ha habido. Desde que acabó la guerra, nunca ha habido democracia en este país. Digan lo que digan. Eso lo pienso y así lo digo. Y si no, ahí estáis viendo lo que pensaba el gobierno socialista en el 2012 y cómo amedrentaba a los
trabajadores de la Junta de Andalucía en el PSOE para que hicieran campaña, porque si no les ponían de patitas en la calle. Lo que se grabó en ese año, hasta que no han pasado las elecciones, no lo han sacado quien lo grabó, porque tenía miedo, porque se hacía caquita los pantalones, no lo sé, pero no lo ha sacado hasta después de que han ganado otra vez el PSOE, más de lo mismo. Seguimos con las mismas políticas. Políticas de a ver cuánto pillo, a ver cuánto me llevo, a ver si no voy paso por la cárcel, a ver si a la jueza Laya se le vuelan los papelitos de los ERES y de las financiaciones irregulares de los sindicatos. En fin, que esto, como veis, no tiene nada que hacer si no nos ponemos todos a una y decimos, estamos hasta las narices de que nos gobiernen den ineptos, que da lo mismo, que aquí el bipartidismo es una cosa que se lo tienen ya, yo creo que se ponen de acuerdo. Oye, unos añitos tú y otros yo. Oye, que se me está acabando el dinero que tenía en la buchaca. Buchaca, llamemos a paraísos fiscales. Venga, ahora me toca gobernar a mí. Es lo que pienso. Y así lo digo. Sino de mi luz para alcanzarte. Bueno, pues las marchas de la dignidad han hecho un comunicado y, como siempre, pidiendo, vamos a la huelga general. Han tenido bastante seguimiento, pero parece ser que los medios de comunicación al uso pasan de ellos, pero es igual, la gente en las calles estaban abarrotadas, aunque no dijeran casi nada de ellos, ¿sabes? Volvieron a salir y a demostrar que la organización popular crece frente a un régimen de miseria, exclusión social, estado policial. Y miles de personas, cientos de organizaciones de todos los lugares del Estado español se han dado cita en Madrid para reclamar pan, trabajo y techo, algo que por sí solo marcaría el fracaso de cualquier régimen que se llame democrático. Pero aquí eso da igual. Aquí lo único que interesa son los sobrecitos en B y seguir estando en la política, que la política da muy buenos resultados y mucha caja, tiki, caja. La coordinadora del 25S ha participado activamente en las asambleas y reuniones tanto estatales como territoriales y han visto crecer la capacidad de la organización de las marchas de la dignidad. Gente que se organiza y que supone mucha gente electoral y la posibilidad de vender un régimen en enésimas elecciones que sea la solución. Esta organización crece pese a encontrarnos en un estado que quiere convertirnos en el país del miedo. Miedo a perder el trabajo, aunque sea un trabajo de caca. Miedo a perder la casa. Al no encontrar un nuevo trabajo, a que te puedan multar por protestar, miedo a que te puedan detener al amanecer en tu casa por haber ido a una manifestación. Frente al miedo y la seducción, lo que tienen que hacer, pues ya lo sabemos todos, lo que tenemos que hacer. La movilización sigue siendo una realidad y una necesidad. Como cabía esperar, de nuevo, el régimen dirigido directamente por nuestra querida Cristina Cifuentes ha sido la represión. Hagamos el recuento, el desmesurado despliegue policial,
policial, perdón, las amenazas de uso de policías que hizo que Cifuentes, en medios de comunicación, la auténtica casa del manifestante que organizaron esa noche en Madrid, el grupo de jóvenes que fueron acorralados, apaleados salvajemente por una panda de macarras uniformados, entrecomillados los uniformados, que juzgan y castigan a porrazo en plena calle a ciudadanos con derecho a la presunción de inocencia y que sea la justicia la que sentencie. Pues aquí no hay eso. Aquí esas personas al final fueron detenidas. Y esperemos que acabe aquí. Ya sabéis que Cifuentes es una persona que va a la caza de bruja, pero vamos, un día sí y otro también. Y además hubo al final, del, como siempre, infiltrados, porque no se puede decir otra cosa, que iban cogiendo a la gente y se la, a los, y se la iban llevando. O sea que, como siempre, se meten en cualquier tema para infiltrarse y darse a, y dar a conocer a... ¡Soy compañero! ¡Soy compañero! Ya lo sabéis. Esto sigue lo mismo. ¿Qué alternativa de vida digna puede ofrecer un Estado que desde la modificación del artículo 135 de la Constitución, que la Constitución ya sabemos todos lo que es, se agarran a ella cuando les conviene y para el resto nada? Para nosotros, para los pobres obreretes, para los trabajadores, nada de nada, no sirve para nada. Es un cuento que no nos da ninguna solución. Y esta Constitución, con el artículo 135, sirve ya para asegurar que se paga la deuda en lugar de asegurar el buen vivir de quienes aquí habitamos. Aquí hay que pagar, hay que pagar y hay que pagar. Es lo único que les interesa. Lo demás, aunque no coma la gente, aunque se muera, aunque se suicide por todo lo que está pasando, eso no le importa a esta gente, no les importa nada. No hay alternativas en este régimen más que seguir luchando con la fuerza que un día a día ganamos a base de encontrarnos en las calles, en las asambleas, con la responsabilidad de enfrentar a un régimen que camina hacia el Estado policial total. Estas marchas han sido un paso muy importante hacia la huelga general en otoño y un pueblo con la capacidad de plantarse, organizarse en una huelga general es un pueblo con quien lo quieren, ellos quieren que nos estemos calladitos, oprimidos. Pero si salimos a la calle, es posible que nos teman. Compañeras y compañeros, caminemos hacia la victoria. Pues vamos a ver si es verdad que el miedo no os puede y conseguimos que esta gentuza, que son la más que gentuza, salga y nos deje de quitar miseria, que ya estamos hasta las narices. Esto es un pueblo miserable, teniendo alternativas muchísimas para una buena educación, para una buena sanidad, para una buena dependencia, para unos trabajos bien pagados. Y si no tienes trabajo, para tener un dinero digno, no esos 400 miserables euros que te dan, ¿qué vas a pagar con eso? ¿Vas a pagarte una casa? ¿Vas a comer? ¿Qué vas a hacer con 400 euros miserables, que sois unos miserables? Y mientras tanto vosotros, con sueldos que tenéis, que no son sueldos, que son sueldazos, y encima nos estáis robando, que todos los días y el del medio sale un trapicheo más. Y otro más, y pelotazos, y venga. Esto está vendido todo. No tenemos nada más que nuestra dignidad. Por eso vamos a continuar con ella. Que no nos quiten lo único que nos queda. Las marchas de la dignidad es un ejemplo de ello. Pues ya lo sabéis, nosotros tenemos que estar... Si nos quitan la dignidad a los pobres, a los trabajadores, a los obreros, no nos queda absolutamente nada. Yo, cansada de que nos sigan engañando y tomándonos el pelo y que
y que no hagamos nada, que no, que todavía creamos en ellos, cuando ya nos han dado pruebas más que de sobra. Ahí tenemos al señor Felipe González, ¿eh? No me contéis más, la miseria de este hombre, miseria no, vamos, la riqueza, pero lo miserable que es, después de habernos engañado tanto y tanto y tanto, después de todo lo que pasó con los GAL y todo, y que seguía ahí, ¿eh? Después que se cargó a un montón de gente, vamos, él no, pero mandó que se las cargaran, y ahí está, y es lo que hay, y es lo que hay. Y como no nos pongamos, ahora mismo el señor este que se llama Mariano Rajoy, que yo no le tengo ningún respeto, a mí no me representa, por eso yo las personas que me respetan, las respeto, aunque no esté de acuerdo con ellas, pero es que a este señor, aunque no estoy de acuerdo con él, le llamo señor por llamarle algo, porque es un cara que no te puedes ni imaginar, y no le respeto nada, por eso este señor, que tenía que estar, pues por lo menos como mínimo, haciéndoselo pensar a la gente, porque ya le han dicho claramente que lleva 20 años financiándose el partido en B, y no lo dicen unos otros y los demás allá, y la vecina de mi pueblo y la cháchara, no, 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 ¿sabéis quién lo dice? Un juez, que está más que comprobado, pero ahí nadie mueve ficha, y ahora llegaron las elecciones y volveremos a votarlos. Oye, es lo que hay. Salí a buscarte, me estás haciendo amanecer sobre mis propias oscuridades, sobre el cansancio del corazón, sobre mis viejas tempestades. Y bueno, pues nada, ahí estamos. Ya habéis visto que se va a Venezuela el señor Felipe González, hacer lo que mejor sabe hacer, va a defender a la gente que está en la cárcel, después de que ha sido siempre fervoroso al principio de su mandato, amigo incondicional de Cuba, de Fidel, de diciendo que era estupendo, de Venezuela y de toda esta gente, y ahora se ha cambiado la chaqueta, claro, antes la llevaba de pana, ahora ya no la lleva. Bueno, esa chaquetita no se la podía poner porque ya es que no tiene nada de socialista, no tiene absolutamente nada, es un capitalista de lo peor, y además no es buena gente, porque una persona que hace eso no es buena gente. Estar en contra ahora de la gente, por mal que vayan las cosas, hay que estar siempre defendiendo lo que crees que es justo. Y yo en este caso, me parece que no te debes de meter en camisas de once varas, señor Felipe González, porque usted ya no está en política, ya no está en nada. Lo único que está es poniendo el cazo y llevándoselo, vamos, ¿cómo te digo? ¿Cómo te lo digo? Llevándotelo crudo, ¿te parece bien? Estás en 40 consejos de administración, vas a dar charlitas por las que cobras un dineral. Entonces tú no estás en calidad de nada en ningún sitio. Lo que tienes que hacer es seguir con tu vida, que la llevas muy bien, por ahí te sales en tus yates, o sea que vive, pero no te metas donde nadie te llamó, que ya está bien. Estamos hartos de sinvergüenzas, se van de la política, y hay muy pocos que sigan el ejemplo del señor Anguita, que yo no los he votado nunca, pero tengo que reconocer que por lo menos tiene dignidad y ha sabido quedarse al margen de todo, porque este señor podía ganar bastante dinero, ¿eh? Claro que lo podía ganar, dando conferencias
y entrando en cualquier comité y cobrando lo que le corresponde como haber sido, por haber sido alcalde muchos años de Córdoba y haber sido parlamentario, y en cambio se ha quedado con su jubilación de maestro. Qué poco cunde el ejemplo en este país. Lo único que cunde el ejemplo es para el choriceo general. Es para lo único que cunde el ejemplo, que es una barbaridad. Llegaste con sabor de mar en calma, tus olas rompiendo en mi ilusión, desarreglando las soledades, y una espuma blanca quedó. Bueno, y ahora no quiero irme es dar mis condolencias a todas estas personas que han perdido familiares en el accidente de aviación que salió del Prat, porque es penoso, ¿eh? Madre mía, 140 y tantos, o cerca de 150 personas, que es una cosa muy penosa. Y parece mentira que en los años que estamos, la gente yendo a la luna, la gente, y que todavía haya estos accidentes, y que cada vez están más, hay más, entre estos, entre los de los barcos. Es que le da uno, le están a uno dando ganas de hacerse los viajes como si fuera el camino de Santiago, a patabús, porque vamos, es horroroso, ¿eh? Yo desde aquí todas mis condolencias y de verdad pena máxima por estas cosas que no deberían de pasar. Yo creo que deberían de tener, cuando llevas a tantísima gente, deberían de tener controles muy exhaustivos, porque ese avión que dicen que estaba perfectamente para volar tenía más de 20 años, por lo visto, según dicen la gente que entiende de esto. No lo entiendo, yo sí que no entiendo nada. Lo único que entiendo es que hay casi 150 personas que nunca más los familiares las volverán a ver. Desde aquí, mi más sentido pésame. Yo diría que el norte es el poder y que el sur es todo aquello que pelea contra lo injusto. Diría que el norte es el dinero y el sur a menudo el hambre. Que el norte es el pasado y el sur el porvenir. Que el norte es el miedo y el sur es la esperanza. La fuerza y el sur la astucia. Que el norte es la prisa y el sur la paciencia. Un subitual de acero, sus grandes chimeneas, sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa, pasan los desfiles y se hacen otras cosas. Bueno, pues terminando ya estos 30 minutillos que hemos pasado juntos, os digo salud, dignidad, y nos volveremos a escuchar cuando el destino así lo quiera.
El sur también existe, esto es así. Y nosotros siempre seremos el sur, porque los del norte no nos dejan hacer lo que queremos. Y es una pena, porque podríamos restregarles muchas cosas a ese norte avariento que tiene la señora Merkel, pero somos borreguitos, salud, dignidad. De la tierra con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa con su gesta invasora. El norte es el que ordena.